Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella y caminé hacia la puerta. Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré la noche y ya no era oscura, era de lentejuelas. Buenas tardes. Hoy en nuestro programa de Lentejuelas tenemos como invitada a Lidia Calvo, que viene a hablarnos un poco sobre su exposición de enopintura en la bodega Sauci, ¿verdad? Y también un poco de esa faceta de ella que no muchas personas conocen. Buenas tardes, Lidia. Hola, buenas tardes, Ana. Bueno, ¿cómo empezó esta pasión tuya por la pintura? Vamos a empezar por ahí. Bueno, pues la verdad es que es curioso porque yo desde pequeña siempre he tenido mucha habilidad en el área de la pintura y en el Colegio San Antonio, que fue donde yo hice, cursé mis estudios, Mercedes Villarán, a la cual nombré en ese momento en la inauguración de la exposición, ella siempre me decía, Lidia, tú cuando seas mayor tú tienes que estudiar Bellas Artes. Claro, yo con 8 o 10 años yo no sabía lo que era eso. Yo llegaba a mi casa, le decía a mi madre, mamá, me ha dicho doña Mercedes, que era como se le decía antes a los maestros, que yo tengo que estudiar Bellas Artes. Y mi madre me decía, bueno, hija, pues nada, pues tú vas a estudiar Bellas Artes. Entonces, claro, pues ella me fue inculcando eso, vio mi destreza, me ponía parte en la clase, me ponía retos más difíciles. Y la verdad es que ella fue la que me incitó un poco a dedicarme al final a esto, ¿no? A esto tan bonito como es las Bellas Artes. ¿Te acuerdas de ese primer cuadro o ese primer dibujo que hiciste que todo el mundo te felicitó? Pues la verdad es que sí, porque ya te digo, lo primero que hice fue con ella y fue en el colegio. Entonces, desde el principio fueron dibujos a lápiz, fueron cuadros hechos con plastilina y, por supuesto, el cuadro que me hizo que ella me pusiera en ese momento, matrícula de honor, fue un paisaje a pastel que lo tengo en casa colgado con muchísimo cariño y que la verdad es que me acuerdo mucho de ella porque realmente fue la que descubrió, exacto, y descubrió para mí un mundo que yo no lo hubiera nunca escogido si no hubiera sido por ella, seguramente. Que no lo reconocía por ese mundo. Exacto. Bueno, ¿y tu familia, ya que la has nombrado, también te apoyó en esta idea? Sí, desde el principio. Ya te digo, mi madre, mi familia en general, desde el principio, yo le decía eso, mi madre decía, pero Lidia, pero ¿eso qué es lo que es, Bellas Artes? No lo sé, mamá, pero doña Mercedes me ha dicho que tengo que estudiar esto y yo tengo que estudiar esto. Y desde el principio, además, Bellas Artes es una carrera muy costosa, no sé si todo el mundo lo sabe, pero sobre todo la especialidad de restauración, que fue la que yo hice, es una carrera muy costosa y la verdad es que si no hubiera sido por el esfuerzo tan importante que hizo mi familia, no hubiera podido acabar la carrera porque tuvieron que esforzarse bastante y la verdad es que yo estoy muy agradecida por ello. Bueno, entonces digamos que tu madre ha sido siempre un poco el pilar de apoyo tuyo, ¿verdad? Sí, mi madre, mi padre, por supuesto, y siempre han estado ahí, ¿no? Apoyándome en todos los momentos, tanto en los buenos como en los malos, y tirando siempre el carro para que pudiera estudiar en Sevilla, pudiera tener la carrera y apoyándome siempre en todas las decisiones que, para un lado o hacia otro, pues han hecho que llegue hasta hoy, ¿no? En muchas de tus obras podemos ver también un poco tu sentimiento o tu estado anímico en ese momento. Por supuesto, yo creo que en todas las obras, de hecho, una de las cosas por las que llevaba tantísimo tiempo sin pintar, todo está muy relacionado con los sentimientos, con la personalidad, con la psicología, ¿no? Entonces, cuando tú te centras mucho en algunos aspectos de tu vida y apartas otros, el arte requiere esa capacidad de sacar de dentro de ti esos sentimientos y esa faceta no es fácil sacarla, ¿no? Entonces, cuando tú la educas y estás continuamente pintando, es mucho más fácil. Pero al yo dedicarme toda mi vida a lo que es la restauración, pues la verdad es que esa faceta la dejé completamente abandonada. Y tuvo que ser un reto importante el decir, ahora es el momento, estoy preparada para hacerlo y lo tengo que conseguir. Y como nueva meta, pues me lo propuse y la verdad es que estoy súper orgullosa y en cada una de las obras que habréis podido ver en Bodega Sauci, pues hay un trocito de mí y cada una expresa un sentimiento.
¿Y podemos ver pinturas abstractas o más realistas? ¿Qué técnicas sueles usar? Pues la verdad es que teniendo en cuenta que estábamos hablando de pintar con vino, ya es bastante complicado en sí la técnica. He utilizado más bien collage, ¿vale? Pero siempre tirando un poco entre impresionismo y un poco de realismo también. Pero realmente la técnica es veladura. Entonces, a través de la veladura, al final... ¿Puedes explicar un poco lo que es la veladura? Sí, la veladura es, el agua, ¿sí? ¿Vale? Cuando está tintada con, por ejemplo, el café. Sí. Café es agua con café. Entonces, a medida que tú eso lo vas superponiendo en el papel, ¿sí? Vas oscureciendo. Si tú lo diluyes con más agua, lo aclaras más, y si le añades más café, lo oscureces más. Entonces, tú coges el pincel con una cantidad de agua y una cantidad de café, pongo el ejemplo del café porque quizás lo entiendan mejor, y lo aplicas sobre el papel. Y vas aplicando una veladura tras otra, hasta que vas poniendo las sombras donde tú estimas conveniente. Exacto. Lo que pasa es que no te permite error, porque es un trabajo muy meticuloso la veladura, porque no, si pones, y más con el agua, el café o el vino, todavía más complicado, ¿no? Porque primero tienes que probar, tienes que hacer pruebas de los diferentes vinos, cómo se marcan en el papel. Diferentes colores. Exacto. Nosotros, por ejemplo, al Bodega Sauci no tener tintos, pues hemos utilizado en este caso pues el vermú, el Riodiel, el espina pura sobre todo, sí. Las lías, que las lías es algo fantástico, porque es lo que se queda en el bocoye debajo, sí. Que es como un barro. Sí. Exacto, y eso es muy muy curioso a la hora de aplicarlo. Y la verdad es que es muy interesante. ¿Cuántos cuadros has llegado a poner en esa exposición? Pues he puesto exactamente 20, 20 cuadros. Pero hice alrededor de 25, 26. ¿Y cuánto tiempo te ha llevado para hacer todo eso? Pues la verdad es que no mucho. O sea, sí, en el tiempo han sido 3 meses... Pero realmente no han sido 3 meses expresamente dedicado a ello, porque también coincidió el verano, las vacaciones. Entonces, bueno, de hecho, muchos de los cuadros vienen reflejados por mis últimas vacaciones que fueron en las Islas Baleares, en Menorca, y muchos de los paisajes que ahí se reflejan, pues son parte de esos sentimientos, ¿no? Un poco de tu vida, vamos. Exacto. De esa espiritualidad y esa paz, esa tranquilidad que me transmitió esa isla, ¿no? Esa maravillosa isla en la cual, pues, te hace, en cierto modo, te anima o te inspira a la hora de pintar. ¿Y cómo nació el...? Pues esta idea nació porque soy muy cabezona, la verdad. Y como era algo que siempre había estado ahí y que nunca lo había hecho, nunca me lo había propuesto, Faraco también llevaba ya detrás mía algunos años animándome a hacerlo. Yo, al haber estado tanto tiempo en la política y, como bien sabéis, de concejal con muchas responsabilidades, pues era impensable hacerlo. Entonces, claro, en el momento que pasaron las elecciones, me lo dijo, me lo planteé. Y como yo siempre tengo que tener metas nuevas en la cabeza, pues dije, a por ello. ¿Y en algún momento te dio un poco de respeto? Hombre, respeto me dio desde el principio, porque, a ver, no es fácil, ¿no? Y más después de tanto tiempo sin pintar y con algo tan difícil como es el vino, que es una técnica muy poco utilizada. Es como la acuarela, que no es fácil pintar con acuarela. Yo nunca había pintado con acuarela, es curioso. Y la verdad es que para mí fue algo tremendo, una experiencia única, vamos. Entonces, ¿la idea que tú expusieras todo esto fue de Faraco? ¿O...? Él llevaba ya mucho tiempo diciéndomelo. Sí. Pero fue a raíz de quedarme un poco más tranquila y tomarme una época de relajación, el decidir poderme dedicar durante unos meses a pintar. Y sin él decirme nada, le dije: Faraco, ¿cuándo es la próxima exposición de no pintura? En octubre, pues cuenta conmigo. La verdad es que él se alegró muchísimo, y Montse Sauci también, y la verdad es que muy contenta, porque además tanto Bodega Sauci, Montse Begoña como Faraco se han portado conmigo estupendamente. ¿Y cómo se trabaja con el vino?
porque yo creo que es la primera vez que lo usan, ¿no? Es la primera vez que lo uso. Tengo que decir que apenas lo he bebido. Sí, porque... Una vez te ha hecho falta, ¿verdad? Es curioso porque, claro, yo lo tenía arriba en el estudio, entonces estaba caliente, no era igual. Y la verdad es que tengo que reconocer que me lo estoy bebiendo ahora. El vermú sobre todo, que me encanta de Saucy el vermú. Y lo estoy bebiendo ahora. Y el espina pura, bueno, pues que te iba a contar del espina pura, ¿no? El espina pura ha sido el eje transversal de todos los cuadros, porque yo no he utilizado agua ni he utilizado nada que se salga del vino. Y la verdad es que, no sé, para mí ha sido algo espiritual, como dije nuevo, también, sí. Y una experiencia nueva, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y tienes pensado hacer otra exposición también de no pintura o de otra cosa? Pues mira, la verdad es que puede que haya un proyecto por ahí, en Roma, para el verano del 2016, en el cual me han pedido que si pudiera exponer allí otra exposición de no pintura, porque allí, por lo visto, eso es algo totalmente atípico y bueno, y estoy ahí viendo a ver en qué fecha me lo confirman definitivamente para elegir los temas y poderla llevar hasta allí. ¿Estás orgullosa de tu resultado final cuando has expuesto todos estos cuadros? Sí. Muchísimo. Estoy orgullosa, verás, más que del resultado, del esfuerzo y del hecho, ¿no? Yo a todo el mundo se lo decía, yo no hice esta exposición para vender nada, ni con ninguna intención de nada, sino simplemente como una necesidad mía de poder descubrir que realmente todo eso estaba dentro de mí y que necesitaba quizás un pequeño empujoncito para poderlo llevar a cabo. Y la verdad es que para mí fue un día, el día de la inauguración, fue un día de los que recordaré el resto de mi vida, seguro. ¿Estabas muy nerviosa? No, estaba súper tranquila porque ya estaba todo expuesto, estaba todo preparado, mi familia, tenía a mis amigos, tenía a toda mi gente y la verdad es que para mí fue un día de verdad, yo creo que como... ¿Para que saliera todo bien? Sí, como la que se va a casar, pues igual, ¿no? Como un parto, era como sí. Un parto, digamos. Yo estaba pletórica y la verdad es que disfruté muchísimo y sobre todo de tener a toda la gente que me quiere y que yo quiero, que estaban allí todos conmigo disfrutando ese momento. Bueno, recordemos que toda esta pintura la podemos ver en la bodega Saucy. Exacto. ¿Hasta qué día? Pues va a estar expuesta hasta después de la fiesta, hasta después de Navidad, y se puede visitar de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Independientemente de que si hay grupos, como por ejemplo hay una excursión con el grupo de mujeres que se va a hacer el día 19 de noviembre, que vamos a ir todos para allá, yo voy a ir, voy a explicar la obra, vamos a hacer una charla. Entonces, pues si hay grupos que concretamente quieran que yo los acompañe para ver la obra y explicarle un poco la técnica, pues simplemente poniéndose en contacto conmigo, pues organizamos un grupo y yo encantada de acompañarlos y que vayan a verlo. Te voy a hacer una pregunta más personal. No te preocupes. A ver, cuando te enfrentaste a este mundo, ¿tuviste un poco de miedo por ser mujer y que te rechazaran? Porque sabes que muchas veces las mujeres no han llegado lo que han querido ser, y más, tú sabes que artistas no han podido llegar a ser artistas de la sí. Por ser mujer. La verdad es que sí, pero quizás, no sé si será la educación que yo he recibido o la edad también que tengo, ¿no? En la que quizás... También un poco la ideología que tengo también en cuanto a personas de izquierdas también, que creo en la igualdad y que la defiendo a rajatabla desde el principio. Y además creo que las artes en general, tanto la poesía como la danza, como la pintura, la música, ahí yo creo que no hay desigualdad, creo que nunca la ha habido. Hombre, si retrocedemos a una época muy anterior, sí, ¿no? Exacto. Pero actualmente tenemos grandes escritoras, grandes bailarinas, grandes artistas. Y la verdad es que nunca me planteé ese freno, ¿no? Como algo que me pudiera limitar a nadie. ¿Y crees que la pintura está valorada hoy en día? Yo creo que cada vez más. Sí, quizás la gente todavía no se ha acostumbrado a valorar el arte y a comprar arte como algo que pueda ser una reliquia, ¿no?, de tener en su casa.
yo creo que es importante comprar arte, porque además de formar parte del artista o de tener tú un vínculo con ese artista, imagínate, ¿no? Aquí en Bolluyo tenemos grandes, grandes artistas de ya de renombre, como puede ser Ismael Lagares, Pablo Merchante, Alejandro Alcántara, Alejandro Mairena, Mario Díaz, un montón. No quiero que se enfade nadie si no lo nombro, pero he dicho los nombres que primero se me han venido a la mente. Faraco, el propio Faraco, ¿no? Albarrán, amigo Albarrán, están triunfando por todo el mundo, diría yo ya, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que con este tipo de exposiciones tú adquieres una obra y quién sabe el día de mañana el valor que puede tener, ¿no? Yo recuerdo gente que tiene cuadros de Ferreira en su casa que no sabe ni siquiera que ese cuadro era de Ferreira y a lo mejor lo compró en una tienda por comprarlo y hoy en día pues tiene un valor, ¿no? Aparte de ese valor también por... Yo creo que todos los cuadros te tienen que transmitir algo y eso que te transmite una obra cuando tú la ves y te lo pide... Te lo pide, te pide, cómprame, ¿no? Llévame contigo. Y la verdad es que eso es muy bonito. Es que los sentimientos que te causa una obra, ya sea una poesía... Exacto. O, es que eso nace. Tú misma lo sabes. Yo lo sé, yo lo sé. Yo cuando voy por las calles escucho muchísimas críticas de que en Bolluyo se está optando más por el grupo de la fotografía que, por ejemplo, la pintura. ¿Crees que debería el ayuntamiento o no sé quién llevar... de cultura, optar un poco más por aquellos pintores que están en Bolluyo y que no se están reconociendo también su labor? Hombre, yo creo que, bueno, por la parte que me toca, ¿no? Sí. También un poco como concejal de cultura, que tú sabes que he sido también, aunque solo 6 meses, yo creo que se quedó ahí un poco parado ese tema porque es cierto que Boluarte está haciendo cargo un poco de controlar ese tema artístico que mueve a los artistas, pero yo creo que al final se está reduciendo un poco a un movimiento quizás muy limitado. Quizás haya que asociar a la gente, buscar una fórmula para que todos los artistas estén representados de alguna forma y que, igual que se hace con este colectivo de aficionados a la fotografía de Bolluyo, pues que con los artistas también se haga algo parecido, ¿no? Quizás no se haya conseguido integrar todos los artistas en el proyecto Boluarte y creo que, bueno, que tiene que ser un trabajo que tanto desde la institución como desde los propios artistas y desde el propio director de Boluarte, estoy convencida de que para él sería incluso beneficioso que todos los artistas estuviéramos ahí, ¿no? Y después, bueno, pues por supuesto... ¿Qué te voy a decir yo del arte, ¿no? Creo que sí es cierto que últimamente se han hecho concursos más fotográficos. Yo cuando he estado de concejal o organizando el carnaval hacíamos concursos, pero eran libres, es decir, la técnica era libre. Lo mismo daba que presentaras una fotografía, un montaje a Photoshop o un cuadro, ¿no? La técnica era libre. Claro, entonces valoramos todas las artes por igual y luego pues el que más te cause, había un jurado especializado que valoraba y ya está, ¿no? No creo que haya que diferenciar entre la fotografía y el arte. Hombre, hay ciertas cosas que sí, por ejemplo, un concurso de pintura al aire libre, eso pues sería uno de los proyectos que tenía pendiente hacer aquí en Bolluyo, hacer un concurso como hace Bodegas Iglesias todos los años, para mayo creo recordar, o junio, hacerlo igual y que venga gente de todas partes. Eso hace crea turismo, crea riqueza en el municipio y yo creo que todo esto que se puede organizar en torno a la cultura al final redunda en el beneficio del propio municipio. Claro. ¿Y no has pensado montar algún taller para ayudar a esos jóvenes que tienen vocación por el arte? Sí. Aunque no monte el taller, lo que sea. Bueno, yo es que, como te decía, el tema artístico lo he tenido muy abandonado. Sí es cierto que tengo mi propia empresa de restauración, que se llama Restauro Arte, la cual, bueno, pues pueden visitarla en mi página de Facebook. Y la verdad es que, bueno, pues mi experiencia profesional en ese ámbito, pues si la lees, pues son 5 páginas de currículum, yo qué sé, desde el Monasterio de la Rábida, máquinas de ferrocarril, restos arqueológicos, mosaicos, esculturas, pintura mural, iglesias,
de todo. Hemos restaurado de todo, ¿no? Y la verdad es que ya tengo la empresa, tengo el taller, lo único que quizás lo haya enfocado más siempre al tema de conservación y restauración. Y bueno, y quizás, ¿por qué no? Pues tengo ahora unos días, unos meses para empezar a pensar en nuevas vías de futuro, porque además yo, como te decía antes, soy muy emprendedora y muy cabezona y necesito, y siempre necesito nuevos retos para no aburrirme. Y ahora que tienes más tiempo libre, ¿piensas ya centrarte más en tu verdadera profesión? No te creas que tengo tanto tiempo libre. Sigue estando un poco atada. Sí. No, la verdad es que terminé en el ayuntamiento, me fui a trabajar. He rechazado incluso algunos trabajos por dedicarme, poder realmente hacer esta exposición, porque yo sabía que si me iba a trabajar otra vez no iba a poder hacerlo. Entonces me centré en la exposición y ahora he estado con la exposición y trabajando, y ahora estoy trabajando y pensando en nuevos proyectos y pensando también en dónde me voy a colocar y... Exacto. Estoy ahora mismo en ese momento en el que estoy un poco a la expectativa y... Y como ya nos ha comentado de Roma, ¿tienes ya un poco pensado lo que vas a hacer ahí? ¿O lo que te vas a centrar? Mi orientación va un poco encaminada a Italia. Italia es preciosa, ¿vale? Sí, sí. Ahí, vamos, una sí. Bueno, el día de esa presentación, y tú viste a tu familia ahí, ¿cómo te sentiste en ese momento? Pues la verdad es que... Muy emocionante. De hecho, bueno, los que me conocéis sabéis que yo me emociono fácilmente, soy muy sensible. Es raro que una política sea tan sensible. Yo tengo no sé si es un defecto o es una virtud, no lo sé. Cada uno que lo valore para bien o para mal. Yo soy como soy, soy transparente, no oculto nada y me muestro, no me da vergüenza mostrar mis sentimientos y mostrarme tal y como soy, ¿no? Yo creo que nadie se debe de ocultar. Y ese día, pues la verdad es que estaba radiante. Todo el mundo me decía, es que estás radiante, es que estás guapísima, es que... Parecía una novia, vamos. Sí, sí, por eso te decía, que parecía que me estaba casando otra vez, ¿no? Yo qué sé. Digo, qué maravilla. Toda la gente que yo quiero, que me quiere, estaban allí. Y la verdad es que muy feliz, muy feliz. Yo estaba súper orgullosa del esfuerzo también de mi familia, con los canapés, con mis amigos, mi amiga Elma, mi amigo Juanma, ayudándome a montar los cuadros, acompañándome a comprar los marcos. La verdad es que para mí fue una experiencia muy bonita, porque también me hizo darme cuenta de quiénes son los que verdaderamente están a tu lado, ¿no? Parece una tontería, pero son pequeñas cosas que se valoran. Mi hermana también, mi cuñado, mi madre, mi padre, mi pequeño sobrinillo. Y de todos esos cuadros que has puesto, ¿hay alguno que te toca más la fibra sensible? La verdad es que es muy difícil, ¿eh? ¿Te gustan todos? Vamos, sí. Que son todos tuyos. Es muy difícil, pero sí es cierto, porque me gustan mucho todos, porque todos tienen un porqué. ¿Sí? Y todos tienen una historia, un momento y muchas cosas. Pero hay uno concreto, que es un paisaje de Menorca, que es un atardecer en una cala, en una parte del norte de Caballería, que es una playa preciosa de roca, y la veladura y cómo... O sea, estoy yo en sombra, reflejada en el horizonte, y el sol reflejado en el mar, y la veladura del agua y cómo está tratado el cielo y el agua, y me encantó el cuadro, me encantó. ¿Te viene esa idea a la mente para plasmar en cada cuadro algo diferente? Pues la verdad es que algunos de ellos han sido por fotos, pero los que estaban montados, las tablas, estaban montadas encima de los palés, eso sí fueron ideas originales que salieron de mi cabeza. Y no te sé decir cómo salieron, porque llevaba tantos años sin que saliera nada de mi cabeza, que llegó un momento en el que me senté, me puse... Y dije, voy a hacer
esto. Se me vino la uva, se me vino... La musa que te visita. Sí, se me vino las etiquetas del vino. Sí. Yo, antes de iniciar esa obra, no sé si visteis una foto que coloqué en Twitter, que puse comenzando el proceso creativo. Tenía las botellas de vino de Sauci, los tapones, el serrín, las etiquetas. Y mirando todo eso, tranquilamente, pensando, mirando cada objeto, tocándolo, oliendo las botellas, de repente surgió. Surgió, y además también tiene mucho que ver Monse y Begoña Sauci, sí. Porque para mí el hecho de que sean mujeres, de que lleven esa bodega, también hablando con ellas, me transmitieron mucho, siempre me han transmitido mucho la pasión con la que ellas ven el arte y el vino, ¿no? Porque también eso es algo que surgió de Bodega Sauci, ¿no? Sauci con el arte, se llamaba ese proyecto. Y la verdad es que ellas, yo las admiro muchísimo porque son mujeres emprendedoras también y están llevando pues su bodega a lo más alto, y para mí tiene mucho mérito ese, al igual que todas las bodegas, pero quizás al estar muy relacionado con el arte, pues me llega especialmente, y el hecho de que también sean mujeres. ¿Y esos cuadros se pueden también comprar? ¿O solo es sí. exposición? Están expuestos de momento, hay algunos que ha habido gente que ya se lo han quedado, que están reservados, y después, bueno, pues los que quedan también lo pueden adquirir las personas que quieran, vamos. Y si alguna persona lo está viendo y te quiere hacer un encarguito, ¿por dónde se pone en contacto contigo? ¿Por Facebook? Por ejemplo, por Facebook, sí. Vamos, que te puedo, vamos, yo doy fe que el trabajo es impresionante, puedo dar fe. Gracias. Pues nada, Lidia, que recuerde de nuevo dónde podemos ver esa exposición para toda aquella persona que nos está viendo, por si no le ha quedado claro. Sí, bueno, pues en Bodega Sauci, de todos los días de 9 a 2 y de 4 a 6 de la tarde. Y si queréis ir en grupo y que yo os acompañe para poder explicaros la temática, la técnica y todo lo que queráis, pues me avisáis por Facebook también o por Twitter y organizamos una excursión, ¿vale? Pues muchas gracias, Lidia. Mi compañero Antonio Jesús, que quiere entrar a ver lo que se está tramando. Y todos me miran, porque sé que soy pequeña, porque todos me miran. Yo cuando yo entro, no, hombre, yo entro de especial en especiales. Por eso lo he dicho, algo se está tramando. Por ejemplo, en el programa de Halloween, ¿eh? Que lo viste, Lidia. Lo he visto. ¿Qué te ha parecido? Como todo lo que hacéis, fantástico. Me encanta. ¿Y el aniversario lo viste también? El aniversario también. ¿Y qué te voy a decir del aniversario? Si fantástico, es que, fabuloso. Si es que me pone los pelos de punta. Un espectáculo. Cada vez que lo veo. Me da la forma de hacer televisión nosotros, tú. Y además me gusta, lo que más me gusta es la naturalidad, porque creo que es lo que llega al público. Y vosotros, concretamente, expresáis esa naturalidad y hacéis que las personas que venimos aquí estemos como en casa. Y la verdad es que yo creo que eso es lo que se transmite y lo que a la gente le gusta de Canal 5, ¿no? Y por supuesto que estáis en todos los eventos, en todos sitios, ahí estáis los dos. Y eso me encanta. Y muchas gracias. Me gustaría felicitaros, de verdad, por primero por el estudio, que he tenido la oportunidad de verlo en directo por primera vez. Y después, bueno, pues por estar siempre presente y lo bien que lo estáis haciendo, y animaros a que sigáis y que aquí me tenéis para lo que necesitéis. Muchas gracias, papá. Muchas gracias, Lidia. La puerta de Canal 5 va a estar abierta siempre. También hacemos un llamamiento por aquí por el ayuntamiento, que da un sencillo homenaje, ¿no? ¿O no? O pasarse por aquí, no. O que sea. Ahora me voy con esta compañera mía, que esta mujer ha debutado aquí en el plató. Y la han llamado desde Italia, ¿no? Italia no, Italia es muy lejos. Italia para ella, yo voy a Portugal. El día 14 de noviembre empieza a las 5:30, no sé a la hora que actuaré, en Tavira, junto con Adrián Cobo, soy artista invitada, él cantará sus canciones y yo cantaré las mías. Y nada, todo el que me quiera ver, pues si no puede ir a Tavira, pues lo subiré por Facebook, a mi canal de YouTube, Ana Belén Lagares. Y en el programa, que también lo veremos, claro, porque es que como no lo muestre aquí, no sé dónde lo van a mostrar, vamos. Claro, yo de todas formas voy a grabar los vídeos y todos se mostrarán aquí también. Bueno, ¿quieres decir algo?
Nada, muchas gracias. Gracias, gracias también, Lidia, y por venir. Sí, gracias. Él ya no tiene micro, vete para allá que ya... Gracias, Lidia, por venir, sobre todo porque sabes que cada vez que vienes eres un encanto. Que la puerta de Canal 5, como he dicho, está abierta siempre para ti, para todo lo que quieras venir a hablar, para una crítica, para reírte, para contar dos chistes, lo que tú quieras. También vendré a disfrazarme. Sí, sí. A Halloween el año yo que soy súper payasa, o sea que... Y los carnavales que está aquí ya también, vamos, vamos también, también. Pues yo de verdad que muchísimas gracias por invitarme al programa y a vuestro canal. Y aquí me tenéis, como decía antes, para lo que necesitéis. Tendréis mi colaboración siempre. Muchas gracias. Y a vosotros. Pues desde aquí despedimos nuestra retransmisión con Lidia Calvo. No olvidaros de pasaros por esa bodega Sauci, por favor, para ver estas obras de arte, porque es una obra de arte. Y nada, aquí nos tenéis a Canal 5 para lo que queráis. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.